Todos Uno TV, el canal de televisión online que siembra valores. Una pelota va subiendo, miles y miles de pañuelos se estremecen. Se preguntan por su vuelo. Una pelota alucinada picó en mi mesa y se escapó. Me dejó un vidrio roto, una tristeza, ganas de verlo al negro y de cantar. ¡Para acá! ¡Para allá! Nunca parará. ¡Para acá! ¡Para allá! Nunca. Hasta los sueños, vuela blanca total, feroz en celo, buscando un verde amigo, un arco nuevo. Pa' acá, pa' allá, nunca parará. Pa' acá, pa' allá, nunca, nunca. ¿Cómo les va? Abrazo grande, ¿eh? ¿Cómo anda, Rosario? Aquí estamos, de vuelta, acompañando al Charrúa. De alguna forma, lo teníamos que hacer. Y estamos aquí, por una iniciativa de la gente de Sembradores, una asociación sin fines de lucro que viene trabajando permanentemente con muchas cosas que hacen al ámbito del deporte. Y esta es una más, acompañar a Central Córdoba. Un momento difícil, un momento preocupante, pero quizás en estos momentos también se ve lo que de alguna manera, a través de Yanni Televisión y a través de Peña Charrúa y de todos los que hacen cosas para que Central Córdoba se vea un poquitito mejor, es lo que intentamos hacer a partir de esta tarde. Aquí en Soldate estamos, para Sacachispas y para Central Córdoba, para lo que proponga el equipo de Gustavo Cisneros frente al equipo del Bocha Forgués, con cosas para hablar de un equipo Soldati al que le cuesta mucho ganar de local, a un Central Córdoba que, si bien de a poquito trata de inculcar el juego que pretende el técnico, va sumando en esta iniciativa. Cristian Benítez va a ser el árbitro en un campo de juego bárbaro, con poca gente todavía, pero esperando por un buen partido del Charrúa aquí en Soldati. A mi lado, un gusto, un placer de presentar al comentarista. Aquí me va a acompañar, aquí en la cabina número 3 del Estadio del Lila, señor Héctor González. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es el gusto de saludarlo. Realidades muy parecidas, la que pasa en Sacachispa y Central Córdoba de Rosario. Sacachispa, que tuvo una semana complicada porque, bueno, ya no comparte más con el mercado central. Por el lado de Central Córdoba, recordar que los jugadores no pudieron practicar durante la semana porque tuvieron un paro por falta de pago, pero que seguramente en la cancha deberán demostrar diferente, que los dos necesitan ganar porque los dos están abajo y, por supuesto, por eso me da la sensación de que vamos a ver un buen partido. Quizás no buen jugado, pero con la necesidad de los dos equipos de llevarse una victoria hoy de aquí del campo de juego. La producción de Yanni TV, Fabio Flores a la cabeza, la dirección de Eduardo Piedrabuena. Vamos a hablar de todo durante la transmisión porque tenemos muchas cosas que agradecer. Hablaremos de todo y de todos quienes están detrás de este proyecto. Para usted, hincha del Charrúa, a la gente de Rosario, gracias por acompañarnos. Una pausita y ya nos metemos de lleno en lo que será Central Córdoba aquí en Soldati, enfrentando al Club Sacachispas. Aquí en la cabina número 3 que nos ha cedido gentilmente la gente de Sacachispas, en la mitad de la cancha, muy cómodamente instalados, esperando un poco más de público, porque allí están las distintas banderas que ha colocado la gente de Lina, pero el público recién está ingresando. Cuando justamente aquí está Central Córdoba, aquí está Charrúa, metiéndose en la cancha, encabezado por Cuque y Gastón Silvani. Allí está el 9, allí están alzando los brazos, allí está Central Córdoba. A propósito del Charrúa, Héctor González, cuénteme y cuéntele a la gente rosarina, ¿cómo va a formar el equipo del Bocha Forgués? El 1 será el arquero Gómez, los 4 del fondo, Torres, casaca número 4, Di Santo número 2, Ledesma, casaca número 6,
está Borda con el número 3, en la mitad de la cancha el 8, Silvani, Daniel Silvani, 5 para Puni, 11 para Ferraguti, 7 para Sáenz, 9 para Gastón Silvani, 10 para Juan Fernández, el equipo de Jorge Forguet. Y en línea hoy con camiseta azul, así está alzando los brazos, el equipo del Tavo Cisneros, en el campo de juego, todo vestido de azul, quizás un poco más oscura las medias, con nombres que hoy están volviendo, después de mucho tiempo, el caso de Vargas. Cuénteme, estos son los 11 que hace el Sacachispas para enfrentar Charrúa. El 1 será González, 4 para Pelosi, 2 para Lira, 6 para Alcibialde, 3 para Estanciola. El 8 para Cardoso, 5 para Vargas, 10 para Lavalle, 7 Cuevas, 9 Peralta, 11 Moreira Miranda. Bien, Miranda Moreira, paraguayo. Allí está el interminable Juan Pablo Peralta, hombre que pasara en Deportivo Armenio, en todos los equipos de la B Metropolitana. No sé qué edad debe tener Peralta, pero 3-4 seguro, Seguro. Allí estará el sorteo en el centro del campo de juego. Cristian Benítez, el árbitro. Cuénteme quiénes son los que lo van a acompañar en la tarde de hoy. El primer asistente, Juan Minenar, y el segundo será Carlos Maidana. La cámara, como siempre, de la mano del señor Fabio Flores, Dani Marro. Ha sido un trabajo extraordinario. Mensajes que recibimos de los sitios charrúas a través del 115-499-6011. Si estás en el interior, pitazo de Benítez. Arrancó la historia aquí en la cancha de Lila. La viene sacando en la mitad de la cancha Funes. La pone por afuera. El que viene buscando se viene a Borda. Intentaba, pero no podía. Va desbordando la marca. Se viene Ferraguti. Le tocaron la pelota de falta. Marca Benítez. Es salida para el conjunto charrúa por el costado izquierdo. Primero, segundo del arranque del partido. Tomando connotación, tratando de ir arriba. Se mueve Ferraguti, va a buscar Silvani. Cerquita lo veo a Sainz, el látigo Sainz, que hablaron muy bien de este chico con la camiseta número 11. Hoy volcado por el costado derecho, viene pelota en alto. Va Silvani acomodando el cuerpo, viene el rechazo que llegaba a Vargas. Es que se lo llevaba puesto, era Isla, por eso quedaba sentido así. El número 8, Cardoso, empieza a posicionarse central Córdoba, Héctor. Justamente, te iba a decir, ganó unos metros en el campo de juego, más adelantado el equipo visitante, buscando lo que puede ser el primer gol del partido, en un partido que da la sensación que va a ser de ida y vuelta, porque como lo decíamos en el comienzo de la transmisión, los dos necesitan de la victoria. Cardoso empieza a ponerse de pie, Benítez le dice, está todo bien, vamos a ver qué es lo que va a marcar el árbitro del encuentro, para tratar de meterse en la historia, poner pelota por un costado. El pique seguramente se va a hacer efectivo y va a tener que devolver interés a la gente de Sacachispas. Le va a pegar desde el fondo Islas. Allí hace el pique, la pone larga. Va a estar cerrando para empezar otra vez. Ezequiel Torres, el Tucu. Allí va marcando pelotas en la mitad de la cancha. El Pachiré Bema, el amigo. El mano que la pone larga. Va por afuera Silvani. Intenta allí arrancar de vuelta, pisando la pelota. Arranca el zurdo. Choca con la marca del Sevilla B. Va peleando también por la misma. Allí Taborda. Van todos en ofensiva. Le va quedando a Ferraguti. Va Silvani. Mete la pierna. Le queda el rebote. Va contra la marca de el número 6. Al Sevilla B. Va tratando de sacar. La viene ganando Ferraguti. Va en el fondo de la cancha. La retiene. Gira. Mete el centro. Va de arriba Silvani. Golpe de cabeza. La viene sacando Inglés. Va intentando de vuelta. Me cambiaron los números. Ahí está. Sainz con la 7 y Ferraguti con la 11. Gracias, mi amigo. Va sacando la pelota de vuelta. Ya me estaban tocando la espalda. Va arrancando por afuera, que se viene mirando a Moreira. Va al paraguas, va al fondo del terreno. Así con los pepes fluos para matar sobre el medio que va viene sacando. Le va a vuelta a Sandrani Silvani. Le va quedando otra vez a Sacachispas. Toma posición de ataque el equipo de Cisneros. Arranca mirando a Moreira. Hace el freno en el enganche. La mete derecha, la saca hacia arriba. Nico y Santos, pelota en un costado, lateral. Se empieza a firmar Sacachispas en el arranque del mismo. Sí, señor. Por ahora se presta la pelota a la mitad de la cancha. Se adelantó unos metros más el conjunto local. Habrá lateral por el costado izquierdo. Va a llegar a la misma Estanciola. Va a meterla cerquita del área. Se mueve mirando Moreira. La pelota es para él. Va la marca de Silvani, del Dani Silvani. La sacaron hacia atrás. La viene marcando la salida a Valle. Lo voltearon, no había falta. Le roba la pelota y que atacar se viene. El enano Fernández que la viene depositando. Va corriendo por afuera. Levanta los brazos, se viene. Otra vez allí, el número 7. Estamos hablando de Sáenz. Va por afuera. Va intentando Sáenz. Allí arrancando. Buena pelota. Va en posición de ataque. Estamos a meter centro. Lo terminaron sacando. Chica, se va al lateral. El lateral para el Charrúa en el arranque mismo del partido. Apenas tenemos 3 minutos. 0-0 la cuestión. Aquí en la cancha del Lira, estamos en Soldati. Está arrancando la pelota por afuera. Somos todos Uno TV junto a la Asociación Civil Sembradores en esta propuesta deportiva, junto a Central Córdoba. Pelota desde el fondo de salida otra vez por el lateral derecho de la pelota y dice cuenta Héctor González. El equipo visitante a Central Córdoba le gusta atacar por el sector derecho con Marcelo Sáenz, que por ahora le ha ganado su marcador.
Va a venir el centro, golpe de cabeza de Peralta, hacia atrás para que la saque de media vuelta Dani Silvani. La ponga en el lateral, gana metros. A ver, es el Lila, nos ven todos a través de Todos Uno TV. Al país y al mundo por internet, la viene bajando Vargas, viene jugándose a Pelosi. Intercepta, saca a Taborda, lo venían custodiando. La pelota está en campo de Sacachipa, hace un rebote, se irá por el costado, dice Benítez. Y es correcto, es salida para el equipo de Cisneros. Vamos arribando a los primeros 4 minutos de partido en esta tarde. Ahora con un poquitito de sol y las sombras se reflejan también en los jugadores. Y por supuesto la imagen de la torre que antes era el parque de la ciudad y que hoy lamentablemente no tiene nada. Y uno lo empieza a reflejar y empieza a observar todo lo que es un poco la ciudad de Buenos Aires, la autopista sobre nuestra izquierda, detrás la llegada hacia este estadio, la comodidad de este estadio y la comodidad que también estamos teniendo nosotros para trabajar. La saca Dani Silvani, volvemos al partido, viene devolviendo de cabeza a Tanciola, va completando Dani Silvani, sale para Miranda Morrera, va corriendo el paraguas pareado por la marca de aquel costado en Tucu Torres, insiste, la termina tocando por un costado, el lateral para Lila, hoy vestido de azul, la viene poniendo contra el piso Vargas, así va, hoy vuelve a la titularidad, suelta prendas el medio, la tiene Cardoso, la juega más hacia atrás para el Cibiade, va saliendo del fondo con este pelotazo cruzado, Silvani que la controla, lo va a parir en la marca Lavalle, viene la devolución de Vargas, la baja Peralta, la pone contra el piso, trata de ser prolijo el partido, la tibia, suelta Lavalle, va mirando Morena, sachando la cancha por el costado izquierdo, mete prenda hacia el medio, la viene buscando Vargas, lo custodiaba allí en la marca el hombre Charrúa, insiste otra vez el Lila, va robando la pelota, la salida nuevamente es Funes, manejando la mitad de la cancha, saca el número 5, mala entrega, no podía llegar a ese balón Fernández, va atacando el Lila, trata de robar otra vez el Bachiller, va juega para la visita Borda, la va sacando por el costado izquierdo, viene el pelotazo, la tenían tomado de la camiseta Silvani, dicen que no, siga, la sacando del fondo, pelotazo abierto, va a salir otra vez Tucumán, Ezequiel Torres. Y por ahora es todo pelotazo, nadie se puede adueñar en estos primeros minutos del balón. No le pregunté si le gustaba el partido, fallaba el Edema. ¡Va Peralta por el primero! ¡El rebote está! ¡Lo acaba de perder y el penal! ¡Lo acaba de perder y el penal! ¡Mirá vos! Justo salía Gómez. Justo al piso Jonathan Gómez. La segunda intención no pudo. Fue sobre la pierna derecha del 9 de goleador. No dudó Benítez. Yo tengo dudas de la historia. Lo cierto, comentarista, que en casi 6... de los 12 pasos tendrá el primero en Lila. No pudo retener la pelota el arquero Gómez, apareció Peralta, a mí me dio la sensación que se lleva por arriba el jugador, el centro delantero del conjunto local, el arquero, pero el árbitro estaba muy cerquita, por eso marcó la pena máxima. Allí hablaba Ledesma, el visitador también, el primero fue Gómez, para decir, no tuve la menor intención. Benítez le dijo, está bien, pero la situación está planteada. El paraguas Miranda Moreira para tomar la pelota y para la ejecución con pie derecho. Mano a mano con Jonathan Gómez. Pasado los 6 minutos y medio, algo que puede cambiar el transcurso del partido. Por lo menos en el arranque del resultado, vamos a ver, o no. El pitazo de Benítez, señores. 3, 2, 1, va Moreira. ¡Gol! ¡Gol! Lo saca Chipa, lo hizo el paraguas Miranda Moreira. Gómez para la derecha, la pelota sobre su izquierda, falsamente para marcar el primero de la tarde en 7. Lo gana el Lila, Miranda Moreira lo hizo. Con la tranquilidad de los que saben, con mucha tranquilidad, esperó que se moviera el arquero hacia la izquierda, la pelota hacia la derecha, 1-0 se pone arriba el conjunto local y ahora Central Córdoba tendrá que salir a buscar la igualdad. Ponerse en contacto con la pelota, por eso le cuesta que la pelota llegue a los delanteros. Camino a los 12 primeros minutos de partido. Estamos en el primer periodo. Va marcando Vicente Borda. Va tratando de llegar Cuevas. Le va robando la pelota. Se durmió el lateral izquierdo Charrúa. Va dando una mano. Allí en el fondo Sáenz. Pero la pelota seguirá haciendo esa cachipa por el costado derecho, altura de área. Allí está la imagen. El trabajo de Dani Marro. El trabajo de Fabio Flores de Line TV. Como siempre. Lateral. Va Sacachispa, viene pidiendo Vargas, va para el pelado, le pega muy mal. La pelota se va por detrás del arco. El arquero, Jonathan Gómez, habrá salida para el Charrúa. 12-20, 1-0, estamos en Soldati. En esta nueva fecha del torneo de la Primera C, que se está cerrando justamente con este partido. Sí señor, se está cerrando la fecha, la segunda de la segunda rueda, por esta victoria parcial del conjunto de Sacachispa. Que tiene al Sportivo Italiano con 36 como único líder, y que tiene a 2 escoltas que vienen detrás acompañando. Una es Midland
y el otro defensor de Cambacera. Justamente Cambacense y Mitlán se van a ver las caras, los dos escoltas, el próximo fin de semana, uno de los partidos atractivos que tendrá una fecha, la nueva fecha de la Primera C. La saca Túcula, pone larga, devuelve al Cibiade, firme en el fondo, la recupera Pobre, se viene el ataque Charrúa, la pone para Modera, trata de ser prolijo, se viene el Morenito Sáenz, así trata de llegar al látigo al fondo para meterle en profundidad, buena de cara para Pobre que mete el centro, mira atrás, no hay nadie, la termina sacando como podía y la viene recuperando, otra vez en ofensiva, tratando de llegar Sáenz, la pierde, el Vicente aborda que no, Silvani que sí, otra vez la recupera, saltea para el Vicente, no se complique Charrúa, sáquela, van los pibes, arranca, vamos los pibes, la viene recuperando, la salida otra vez el Vicente, la juega más atrás, trata de salir, apoyado con Nico Di Santo, mete el pelo. Asomar, la roba mirando por ella y agarrate porque arranca el tanque, va al paraguas, la pide Peralta, le pegó muy mal. Rey en tierra, atrapa a Gómez, errores que no se pueden cometer. Sí, señor, porque inteligentemente saca Chimbo la etapa, la hora, la salida, los jugadores se confunden y terminan regalando la pelota al conjunto de Sacachispa, que por ahora gana 1-0. Había falta en la mitad de la cancha contra el enano Fernández, es lo que acaban de marcar, la vienen sacando por el costado izquierdo, arranca el enano, hace la pausa, encara Vargas, la toca por el medio, lo van a comer, lo comieron a Sáenz, se duerme con la pelota que toca de primera, quiere pasar entre dos y no puede, une Vargas, traba, puede, se la lleva, nuevamente la Valle, y abre para que se venga Cueva, arranca Cueva, toca para la Valle, descarga para Cueva, va por la derecha otra vez a Sacachispa, hace la pausa, va buscando otra vez el número 10, no había falta contra la Valle. Viene neta. Cristian Medite que va marcando la terraza, es efectivo, la viene buscando el Vichy. Sale rápidamente Charrúa, 14 y monedita. 1-0 lo gana el Lila por ahora. Solamente por ahora a Silvani. No podía el 9. La pusieron larga, cambiada, no llegaba Moreira. Va tratando de salir Torres, la roba Moreira. Así trata de salir, no podía, lo mordían a Fule, lo ahoga el Lila y eso permite que no crezca. En ofensiva central Córdoba, va robando la pelota otra vez el Lila, la ponen por el medio, la viene buscando la valla, retrocede un metro, va encarando la marca Nano Fernández que le comete falta de atrás. Clarísima, la Bebenites, Pitimarca, cerca de 25-30 metros. Y Olive frontal sobre el arco de Gómez. Seguimos insistiendo. Muy bien Sacachispa, porque le tapa la salida, pone nervioso a los jugadores que no pueden salir con claridad. La pelota tiene que pasar más por Cune, más por Silvani para que crezca el trabajo del conjunto de Central Córdoba. ¿Cómo lo está pasando, comentarista? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por traerme. Por favor. Después lo mando allá en el trole, ¿Le gusta? Qué lindo. ¿Sabes que nunca tuve el trole? No, yo tampoco, pero no es el trole, es el perímetro. Pero no importa. El trole, porque es un entonces un antiguo. Le va a pegar a esa pelota, vamos a ver. Uno en la base. Me parece que amaga, el absurdo. La picó para afuera, llegaba a Cuevas, atento estaba el Pache Ledesma. La vino buscando Perosi, devuelve del fondo otra vez el Tucu. La vino buscando la corrida del Nano Fernández. La saca Vargas, la pone para Peralta. Guarda que está muy solo Isla. Se dio cuenta y la sacó el Dani Silvani. La envía por el medio, que no podía, era Ferracuti. Es que la va a buscar por el costado izquierdo en la salida. Otra vez esa tensión. Juega más atrás, trata de armar salida otra vez. La gente saca chispa, tocaba a Vargas, trata de jugar sobre la derecha para Cardoso, para Vargas, triangula, juega más atrás, arma, juega en Sevilla, parece mejor para un terreno por lo menos un poco más tranquilo. Saca chispa, se mete a Balbichi, está borda, peleando con Cueva, la pelota se va a poner a final, que marca en línea y corrobora a Benítez, que salía para Gómez. Eso es lo que se ve en cancha nada más por ahora, ¿no? Un poco más tranquilo un equipo que además está con la mínima diferencia. Tiene la pelota Sacachispa, pero no la aprovecha, no aprovecha los nervios que tienen los defensores del conjunto visitante, que por ahí ahogados, no pueden salir a la salida, y lógico, no pueden tener la pelota en la mitad de la cancha, que por ahora gana 1-0. Había falta en la mitad de la cancha contra el enano Fernández, es lo que acaban de marcar, la vienen sacando por el costado izquierdo, arranca el enano, hace la pausa, encara Vargas, la toca por el medio, lo van a comer, lo comieron a Sáenz. Se duerme con la pelota que toca de primera, quiere pasar entre dos y no puede. Une Vargas, traba, puede, se la lleva. Nuevamente la Valle y abre para que se venga Cueva. Arranca Cueva, toca para la Valle, descarga para Cueva. Va por la derecha otra vez a Cachispa, hace la pausa. Va buscando otra vez el número 10, no había falta contra la Valle. Viene neta. Cristian Medite que va marcando en la terraza, es efectivo, la viene buscando el Vichy. Sale rápidamente Charrúa, 14 y monedita. 1-0 lo gana el Lila por ahora. Solamente por ahora a Silvani. No podía el 9, la pusieron larga, cambiada, no llegaba Moreira. Va tratando de salir Torres, la roba Moreira. Así trata de salir, no podía, lo mordían a Fule, lo ahoga el Lila y eso permite que no crezca. En ofensiva central Córdoba, va robando la pelota otra vez el Lila, la ponen por el medio, la viene buscando la valla, retrocede un metro, va encarando la marca Nano Fernández que le comete falta de atrás. Clarísima, la Bebenites, Pitimarca, cerca de 25-30 metros.
Tiro libre frontal sobre el arco de Gómez. Seguimos insistiendo. Muy bien Sacachispa, porque le tapa la salida, pone nervioso a los jugadores que no pueden salir con claridad. La pelota tiene que pasar más por Cune, más por Silvani, para que crezca el trabajo del conjunto de Central Córdoba. ¿Cómo lo está pasando, comentarista? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por traerme. Por favor. Después lo mando allá en el trole, ¿eh? ¿Le gusta? Qué lindo. ¿Sabes que nunca tuve el trole? No, yo tampoco, pero no es el trole, es el perímetro. Pero no importa. El trole, porque es un entonces un antiguo. Le va a pegar a esa pelota, vamos a ver. Uno en la base. Me parece que amaga, el absurdo. La picó para afuera, llegaba a Cuevas, atento estaba el Pache Ledesma. La viene buscando Feroz, devuelve del fondo otra vez el Tucu. La viene buscando la corrida de Nano Fernández. La saca Barra, la pone para Peralta. Guarda que está muy solo Isla, se dio cuenta y la sacó Dani Silvani. La envía por el medio, que no podía, era Ferracuti. Es que la va a buscar por el costado izquierdo en la salida. Otra vez se tensiona. Juega más atrás, trata de armar salida otra vez. La gente saca chispa, tocaba a Vargas, trata de jugar sobre la derecha para Cardoso, para Vargas, el Mula, juega más atrás, arma, juega si viene, parece mejor para un terreno, por lo menos un poco más tranquilo, saca chispa, se mete a Balbici, está Borda peleando con Cueva, la pelota se va a poner a final, que marca en línea, y corrobora Benítez, que salía para Gómez, la va sosteniendo, dice Santos, la pone para Pulner, se anima el charrugo como puede, pierde por 1-0, pero va por algo más. Algo que le permita llegar a la igualdad. Bartuco intentaba, lo sacaba, los acomodaba. El oficio de Miranda Moreira. Bartuco lo tiene agarrado, no se puede hacer atrás. Va completando Tanciola. Sale con el oficio, hace rebotar Silvani. Por ende, el lateral terminará siendo para Charrúa. Y por ahora llegar a la igualdad es complicado porque la pelota no le llega limpia a Silvani, tampoco le llega limpia a Fernández. Y le cuesta por ahora un montón llegar a Central Córdoba. Va devolviendo la pelota a Dani Silvani. A nadie. Allí no había nadie, nadie entendió que quiso ser el número 8. La dejará correr por línea final el jugador Hilda para que vaya a reponer González desde el arco. 1-0 lo gana Sacachispa. Somos Todos Uno TV, donde lo podés ver a través de todosunotv.com.ar. Y por supuesto, la gente de Peña Charrúa, los mensajes. 011 desde el interior, Taza Rosario. 011-5499-6729. Toda la idea, el amigo Eduardo Piedrabuena, el trabajo, las cámaras de Fabio Flores y de Dani Marro, gente amiga en el fútbol del ascenso, va tratando de llegar, mirando Morel, el pecho de Cardoso que puede, la corrida de Cuevas tratando de meterse en el área, salida rápida, el pibe Gómez para tener esa pelota y ponerla de pie zurdo, buena corrida de Fernández, la duerme, la pone contra el piso, arranca el 10, la abrió sobre la 10, va tomando contacto en el medio, la deja correr. En esa estampada Sainz, lo van a presionar a Funes. Mala entrega de Sainz, no está fino el número 7, pero le quedó al 9. A ver qué intenta con esta gastronomía. Silvani le pegó. Atento abajo, La tapada de González no le pudo dar bien, pero buena intentona la llegada a Charrúa. Buena intentona, la primera que tiene el goleador Gastón Silvani, sacó el zurdazo a las manos del arquero, pero por ahora ya se anima un poquito más, ya se adelanta más, porque ya no tiene tanta presión el equipo de Sacachispa adelante y ahora puede salir con más claridad Central Córdoba. Va corriendo habilitado Ferracuti por la derecha, la pide Enano Fernández, tapado porque lo espera Torres. Torres mete el centro atrás, no le quedó bien a Silvani, trata de girar, la pone por afuera, Canto, pígale esta bola que Canto le pegó, cerquita, cerquita al palo derecho de González, la estirada que no llegaba, la exposición en ataque, buena llegada a esta borda, lo veo bien Silvani, bien grandote, me gustó ese aporte en la llegada de Vichy, para liquidarlo abajo, estuvo cerca del empate Central Córdoba. Y lo decíamos, cuando la pelota pasara por Silvani, Central Córdoba podía tener más posibilidades, así lo fue, en la media luna, un giro, apareció, el chico Taborda sacó el zurdazo, se fue muy cerquita del palo derecho del arquero González. Agente loco comentarista, la primera llegada clara en 28, de tapa el 10, se viene mostrando, va tomando confianza, corajudo los pibes, Ahí se viene Fernández, va tomando posición cerca del área de Silvani, se mueve, lo saca a pasar un poquitito más a Isla, arranca el bicho y se viene el ataque, lo corre Cueva, hace la pausa, Vargas que no, en la que sí, viene buscando Sainz, juega más atrás, se muestra Funes, hace mover la pelota del medio hacia el costado izquierdo, intentado sobre Funes, le echó la pelota a la valla y agarrate porque se viene otra vez el Isla, corre mirando Moreira, va Peralta, la pone por afuera, con lo justo el Pachi, con lo justo el Pachi, sí pasaba, se venía Peralta, esa mataron a Moreira.
Es plato mierda. Va Silvani, arranca, discúlpenme el tono. Pero es lo que parece ser el partido. Pero si llegará Levici, va llegando, engancha bien. Pide derecho para meterse en área. Engancha zurdo, la mete hacia atrás. Casi que se la pellizcaron desde atrás. No la pasa bien el Lila, La sacaron del fondo. Va a cerrar el Pachi de Dima, la envidia hacia el medio. Va corriendo Vargas, la paga con el pecho. La quiere poner contra el piso. Le terminaba picando mala pelota, de cara para la base. Se muestra bien el número 10. Eje de cada ataque de Sacachipa, pierde la pelota. No llegaba ahora el experimentado Pelosi, por eso habrá lateral. Se va adelantando Sainz por este costado. También se vendrá el bichete a borda. Parece equiparar la balanza del equipo de Forgués, sí, señor, en este ya, último tramo del partido. Señor, ya no marca tanto el equipo de Sacachipa. Se adelanta, tiene la pelota Central Córdoba y me gusta el trabajo de Taborda. 30 minutos, 30 media hora del primer tiempo. 1-0 igualmente lo está ganando el Lila. El Charrúa va tratando de equiparar la cuestión. Pum, para arriba, la va sacando Cardoso. Lo busca Peralta. Encuentra que la pelota le termina rozando al Pachi Ledesma. No estaba en esa posición Taborda, que había ido a la ejecución del centro anterior. Engancha a meter el centro, Peralta que la deja muerta, pero no llegaba a Cueva. Agarrate con la conta, si la hacen bien, ¿quién te dice? Aparece Funes en la acción para el enano Fernández. Otra vez para Funes, otra vez para Fernández. Se engancha, le quedó de arriba. Va para volea, hace un sombrito sobre Cardoso, mano. Sí, sí. Mirá qué lindo tiro, Olive tendrá a sentar Córdoba a solo 2 metros de la media luna en el área de González. Se juntan Funes y Fernández, comienzan a tocar y Sacachipa no encuentra la pelota. 35 se van a cumplir, será el momento de sentar Córdoba. Será el momento de igualarlo. Acomoda la barrera González. Y se quiero tres. Vamos a ver, uno es Vargas. Y el otro es Ledesma. Sí, señor. Y el otro que está llegando así se tensiona para ponerse junto a Miranda Moreira. Para pegarle el enano Fernández, el Pachi que le pegaba bien antes, Es pa' un zurdo, yo se lo dejaría el Pachi, Miró por afuera, por atrás de Peralta, por el costado de Peralta. Ahí donde ahora va Ferracuti, donde está Silvani. Ese agujerito que va a provocar a Ledesma. El pitazo de Benítez, 35, pero termina yendo para pegarle muy mal por arriba el enano Fernández. De chicha de limonada, reposición de González. Tenía una posibilidad clara, un tiro libre, ¿no? Jugó para Peralta, choreó la pelota, la tiene mirando Morreira en la pausa. Va a jugar por el medio para Cardoso, me firó para Peralta, marcó. Achicó el pánico de Santos, jugó Silvani. Se viene el enano Fernández, va para el contra, son 3 contra 13. Va Fernández, va por afuera, San intenta con el manito allí, la para el látigo. Va enganchando, mete el centro, queda corto, va a devolver el Cibíade. Era él es el que devolvía anticipando. El enano Fernández tocaba para Vincita Moras, adelanta, lo saca Peloso y le quema el pecho. Allí a la corrida de Miranda Moreira, la va sosteniendo de Santos, la pone para Pule. Se anima el Charrúa como puede, pierde por 1-0, pero va por algo más. Algo que le permita llegar a la igualdad. Bartuco intentaba, lo sacaba, los acomodaba. El oficio de Miranda Moreira. Bartuco lo tiene agarrado, no se puede hacia atrás. Va completando Tanciola. Sale con el oficio, hace rebotar Silvani. Por ende, el lateral terminará siendo para el Charrúa. Y por ahora llegará a la igualdad. Hablamos de Fernández. Ibarra que juega para Tanciola. Y este lo pone para afuera. La corrida es de Cueva. Supera, marcó Marlis Santos. Sigue al fondo, guarda con Peralta. Se viene el fondo central. La pierna se rehace. Nico Di Santo. Terminará el córner. Otra vez, una salida fallida. Esta vez del primer central y gana un tiro de esquina el Lila. Otra vez se equivocó en el fondo, el conjunto visitante aprovechó bien Cuevas, cerró, después dice para sacar esa pelota un tiro de esquina. La Valle Camaga, la Valle que va en el área, ante la marco del grandote, el Dani Silvani, que termina marcando esa pelota para que justamente el 10 se la termine llevando por delante, jugando menos de los 5 minutos finales que le restan esta primera mitad. Estamos en Villa Soldati, en esta linda tarde, un poco calurosa, de martes que tenemos aquí, donde está ganando Sacachipas 1-0. Ahora comienza como una brisa, buena. Bueno, ojalá, porque con semejante ventileta abierto no entramos una bota de aire. Le pega Gómez, la envía de pie zurdo a la mitad de la cancha. Va a saltar a Dani Silvani, lo viene anticipando Cardoso. Con lo como dejó en el cuerpo, empuja a Peralta. Falta su señor contra el Pachi Ledesma. Es lo que está marcando Cristian Benítez, rápidamente lo hace Funes. Luego buscando el bichi, ensancha la cancha. Por acá viene Sáenz, que no va a llegar a la pelota. Pelota para un lado, jugador que quedó casi estacionado cuando arrancó, ya se sabía que no iba a llegar esa pelota. Sí, señor, se apuró Taborda, la juventud. Pelosi para devolver este lateral. La viene buscando Peralta, dice, dámela. La aguanta, el experimentado número 9, la mete por el medio. Quita el Dani Silvani, la tiene Sainz, no marca Pelosi, trata de girar el 7. Lo apoya Taborda, la pone larga, va. Otra vez en la corrida Gastón Silvani, le quiere ganar su vida. Va completando el fondo de Inglés. Le envía para el pecho de Nico Di Santo, la pone contra el pecho. El que va corriendo es el Dani. Habló Silvani, la viene cambiando mal. Por eso devuelve esta tensión y va Cuevas haciendo la pausa.
El Lobo Tines, verde flujo. Vete por el medio para Vargas. Hace la pausa número 5. Va girando sobre la derecha. Lo ve bien ubicado Cardoso. Le queda largo. Por eso va completando. Y ahora se equivoca en la salida. El visita borda. La vuelve ganando en un giro. Cardoso la pone para Pelosi. Mete el centro. Quita el Pachi Ledesma. Va completando Sáenz. Se hablaron con Taborda. Ni uno ni otro. Arriba revuelto, ganancia de Pelosi que tocó para Cardoso, este en primera para Vargas. Levanta la cabeza Vargas, la tira frontal, habilitado Miranda Moreira, lo tiene Cantor. ¡Gol! ¡De Zarza, Sacachispa! Estaba allí Miranda Moreira, esperó que el dólar no se entrare. Salieron tarde, estaba habilitado el 11, giró, la mató con el pecho y la cobró a guardar al parante derecho de Gómez. Nunca, nunca en tan mal momento, un gol que le pone premio y castigo. Lo hizo otra vez, experimentando Miranda Moreira en 42 y medio. No lo merece, pero lo ganan Lira 2-0. Otra vez se equivocó el fondo y esta vez lo pagó muy caro. Lo pagó con un gol muy atento el experimentado goleador para aprovechar esa pelota donde los jugadores de Central Córdoba, el fondo de Central Córdoba, se quedó protestando una posición adelantada que no existió, aprovechó el paraguayo y la mandó a dormir a la red. Eso es lo que tienen los experimentados, ¿viste? Esperan el mínimo error y después te lo hacen pagar caro. No era para que hoy... Si usted me apura, comentarista, le digo que se ha abultado el resultado. Pero, como goles son amores, el Ira tuvo 3, marcó 2, gana el partido, de historia, ¿no? Y sí, porque en los primeros minutos donde tuvo la pelota el conjunto de Sacachispas, que logró el gol, tuvo la pelota, pero nunca llegó con mucha claridad. Tampoco lo hizo el conjunto de Central Córdoba, pero bueno, se equivocó 2 veces, por eso está perdiendo 2-0. Y habrá que ver cómo repercute también esto para el segundo tiempo. Al equipo charrúa que intenta marcar... Se la llevaba puesta el número 11, el autor de los 2 goles, ¿con qué? Está ganando el equipo de Cisneros, aquí en Soldati. 43-45, la va a colocar Gómez. En la salida, digo, cómo repercute, porque en un momento que el equipo venía en alza, que estaba intentando algo más, si bien no era tan productivo en el área, este gol de Miranda Moreira, aquí está los ánimos también. Por eso habrá que ver en el segundo tiempo qué cosas cambiarán en el equipo del Bocha. Como vos lo decías, en un momento donde se había animado, comenzaba a toquetear más la pelota porque se juntaban en la mitad de la cancha tanto Funes como Fernández, también Ferracuti y el aporte de Sainz por izquierda y también la subida de Taborda, por ahí había comenzado a emparejar y hacer un poquito más el conjunto visitante. De hecho, ya hay 2 hombres que se están moviendo detrás del arco de Gómez para la segunda mitad. La pone bien Fernández, pasa y metido en el área, a ver qué hace, va metiendo un giro, pone la marca Vela, la pone de peso 2 por el descuento, lo tiene el Tuco, le va a pegar, pegó, lo tapó justo Tanciola, no fue con mucha convicción Torres, creo que se encontró con la pelota y le pegó como podía. Sí señor, tardó una enormidad en pegarle esa pelota, muy buena jugada por el sector derecho de Marcelo Sáenz. 44-50, vamos a ver cuánto va a adicionar el árbitro del encuentro. La mínima en Canto Funes, en cancha, ya hizo gestos al la mitad de la cancha. Tiempo cumplido, ¿cuánto más, Héctor? 1 minuto más. Muy bien, el Tucu Torre que quiere meter el taco, lo marca Cueva, va al fondo. En cancha, rebota este abre lateral, casi en el fondo del terreno. Un par de Miranda Moreira para que el Lina lo esté ganando 2-0. Se va a la primera mitad, la tiene Larissima, y mete el centro, rebota media del barrio, va completando Isla. Le va quedando Funes, la mata con el pecho, la pone contra el piso. La última para el Charrúa, la última para el equipo de Bocha, Serena Vici. Va a Taborda, levanta la cabeza, comienza ante la marca de Pelosi. La pone para Sáenz, va eliminando a marca, falta del número 6. Alcibíades, habrá detenida. Allí a 1 metro del área será la última para Central Córdoba, que irá al área de González. Sí, señor, y fue amonestado. Casaca número 6, Diego Alcibíades, del conjunto local. Muy bien, lo estamos anotando en planilla, señores. Habrá, es el primero y el único del primer tiempo. Sí, señor, no, Gómez fue amonestado en el penal. Ah, es verdad, es verdad. A ver, con esta pelota parada, si tiene posibilidad, sería bueno para irse por lo menos al descanso con un gol. Con el descuento. Le va a pegar al visitador del pintazo de Benítez. Es la última acción del primer tiempo. Viene el centro. Cabezazo Moreira. Se va a terminar. Sí, señor. Allí está el pintazo de Cristian Benítez para marcar el final del primer capítulo aquí en Soldati. Algo recrimina González con respecto a la acción. Parece decirle al arquero, pero se había terminado el tiempo, Benítez. Aquí mando yo, Y esta es la última, señores. Miranda Moreira, el arranque sobre los 9. Abría la cuenta aquí en Soldati, aumentaba sobre los 39 para poner
El final de este primer tiempo aquí en Soldati, 2 para Sacachispa, 0 para Central Córdoba. Allí se van retirando los protagonistas. El Lila se queda esperando en la mitad del primer tiempo. Allí charlando algunas cuestiones. Se va a Central Córdoba, que seguramente algunas cuestiones va a tener para el segundo tiempo. Un título a esta primera mitad. Que lo gana el conjunto local por 2 yerros. Muy importante en el fondo, porque el partido en los primeros minutos la tuvo el conjunto local, pero luego emparejó. Y me parece que el 2-0 es algo, me parece demasiado el resultado para este partido, para estos primeros 45 minutos, porque en los últimos minutos Central Córdoba tuvo la pelota, pero claro, no tuvo posibilidades para poder concretar. En un par de minutos vendremos aquí nuevamente a la cabina número 3 del Estadio Soldati para el comentario de este entretiempo que por ahora tiene victorioso al equipo de Sacachispas. Somos todos 1-3, estamos en Soldati, lo gana Sacachispas 2-0 en este final del primer capítulo. Ya venimos.